Por ejemplo, esta que está aquí. Ese puede ser una abella. A abella que fai o mel, ¿no? A reina. Puede ser a reina. Pero esta no es... No es a reina. No es abella, no es abella. Es una que parece ser abella, pero no fai mel. Só traba y pica. Ah, ya, sí. Pero son bravas. Son bravas, sí, sí. Sí. Esas son abellas salvajes que son solo malísimas. Uh-huh. Fan a la un... Un burato cualquiera, fan... ¿Y qué saber el nombre, Francisco? O nombre, como lo sé, como... A véspora, ¿no? A véspora. A véspora. Sí, señor. Sé una véspora, y las otras son una abella. Una abella. Y las otras son una véspora. Y unos bichiños que se ven por la noche, sobre todo no bravo. Sí, que alumbraba. Sí, ¿cómo se llaman esos? Ambixes, vamos a ver. Es que nos hasta decíamos. Es que o vio que salían unos bridos. Un brido en los árboles que le llamamos. Mire, este es un brido. Sí, hombre, no tienes que saber el nombre. Pero es que no sé el nombre de los bichos. Sí, sí. ¿Y usted acórdase? No, no sé. O. ¿Cómo es que no me lo dice? No sé, tiene que ver que estos poníamos. Viñamos de noche y poníamoslos. Llevábamos de bichos de luces, una cosa así. ¿Y dónde estamos bichos de luces? Los bichos de luces. Pues ya teños quitado ese también, sí, bichos de luz. ¿Eh? Teños coitado, sí, ese nombre, bicho de luz, coco. ¿Por qué otro nombre no no hay ahí? Bicho, bichos de luces. Está bien, vamos a ver. Aquí hay otro, que es un insecto grande, que anda en los ríos muchas veces. ¿Dónde hay hoja? No conoce. Igual aquí no os hay. Estas... Si aunque usase yo por los ríos, se le preguntas, pregúntale a Dimas. Pues claro, por eso entrevistamos varios. Por Dimas dicho, ¿eh? Igual no, porque si... Van y se un escarabá. Ajá. Pero cuando es así, verme niña esta... Ay, pero esta era una... Llamaba yo una mariposa o una cosa así. Una mariposa. Es una mariposa, no sé. Una mariposa. Sí. Pero es otra, pregúntale a Dimas... Verás, con mil dacho, porque él es pescador, él va a pesca a Portugal, a pescar aquí mucho, entonces, le, seguro que te dice de ti. Pues hemos ido preguntando. Yo no sé. Por eso falamos con varios vecinos siempre. Sí. O que no sabe un, sabe otro, y más o menos vamos completando. Y no, él se no sabe el dice bicho, no sabe nadie. Y bueno, igual no os hay por aquí, que a veces pasa. Pues. A veces pasa. Ahí en Portugal llaman ya a su niña. A su niña. He tenido una canción. Su niña, boa, boa, le vas cartas a Lisboa. Tiene una canción. Sí, mariposa. Aquí a quien diga. Mariposa. O mariquita. No, mariquita, no. Vamos a hablar de mariposa. También le daban así una cosa parecida. Pero sí, bueno. Mariposa. Ahora no me sabe. Tiene un refrán parecido. Pues igual era mariposiña de Dios. Vaite. Efectivamente, mariposiña de Dios. Vaite con Dios. Puede ser. Venga, vaite con Dios. Mariposiña de Dios, vente e vaite con Dios. Al final salió. Al final salió, sí. Este que anda en la herba, aquí ves un poco grande. Ah, ese é un saltamontes. É un saltamontes. É un saltamontes. E hai outra que este, a ver se o hai aquí, porque non sei se... Tamén non sei, sí. Sí, sí tamén. E se chama como un cabalo. Ajá, cabalo do rei ou cabalo... Sí, un cabalo verde, un cabalo así, una cosa así. Uh-huh. Daba el nombre como un cabalo.
A ver que máis bichiños. Unos que teñen, son unos parásitos que a veces os cas ou os gatos son necros, saltan, son así pequenos. Nos cas ou nos gatos? Bueno, nos gatos, sí. Se calhar a senhora sabe, não? Pode ser. Há muito nos cães, nos cães, há muitos. São carraços. Os carraços são aqueles que quedam... Que se enganchan. Sim. Sim, esses são humos. Pero pulgas não são. Sim, podem ser pulgas. Sim, os que saltam. Sim. Os que saltam são como são? Pulgas. Pulgas. Exato. Sim, pois era, era isso, era isso. E moitos, a maior parte dos nomes son así cousas moi comuns. Sí. Eles queren ser máis nombres, non saben máis. Sí, sí, os nombres que se dan aquí. Sí. Este, por exemplo. A ser un caracol. Uh-huh. E comense os... Eu nunca os comín, pero dicen que está moi bo, non sei. Eu por ver, non sei. Vamos ver. Por exemplo, se hai por aí un, dixo, estou vendo un caracol. Sí. E se hai dous, estou vendo dous... Dous caracoles. Uh-huh. E un que é parecido ao caracol, pero non ten aquela conchinha, é así el... Ah, pero eso nos chamamos de unha lernia. Unha lernia. Que é como se fora da mesma sí, tal, sí, pero sí, é distinto. Sí. Ajá. E hai que lle di babosas, un que diñe babosas, a nós aquí chamamos de lernia. Lernia. Pois sí. E esta... O que pasa é que podemos pasar para a cociña, para a camisa. Esa é unha cobra. É unha cobra. Sí. É un nome genérico para, sí, para calquera delas. Tamén pode ser culebra como cobra, como... Mire, esta anda no río tamén, unhas charcas. Sí, esa é unha rá. É unha rá. Pon aqueles ovos e saen os bichiños, claro, os fillos dela. Sí. Como lles chaman? Nos chamamos de cagazos. Como é? Cagazo. O Di Martín, o Di Martín. Deixa pois se lle preguntaremos. Si, sí, tu sí, preguntalle sí, todo eso. Se lle preguntaremos os con os Dimas. E el de páxaros e tal... entende tamén. Tamén. Bueno, entón vamos... Vamos deixar... esas preguntas deixámolas pa o Dimas, entonces. E así vamos... Vamos completando unha cousa ca outra. De todas formas, outro que quería preguntar é como se digo, o can o que fai é ladrar. E o lobo ullar, porque pon igual, é o mesmo, no, pero o lobo din quando di ulea un lobo, ulear é distinto, non? Si, sí, bueno. O can fai e o lobo fai Bueno, diferente, pero o nombre, eles queren saber como se dice. Sí, sí. Ullar. E que máis? Hai un... Ese sí que teño foto aquí tamén. Que anda no monte, ás veces baixa e come as galiñas. É a raposa. É a raposa. Raposa. Sí. E hai outro que tamén ás veces... Este aquí, non sei que tal se ve. Ah, eso... Eso é unha jineta. É unha jineta, chamenlle. Sí. Que tamén, ás veces colase no galiñeiro, mordes sí, aquí. Sí, ah, vale. Sí. Hai a doniña e hai a guineta, Son distintas, é distinta a doniña da guineta. Esa é máis ben, que parece unha doniña. Pongo outra vez. A ver, espera aí. Pon aí. Podemos pasar aí para cociño, pero non vos creamos. O problema son os aparellos. Os aparellos, tamén. Senón... A ver, ponme outra vez, que te digo. Pero sí, espera aí. Vamos ver. Aquí está. Non sei se se ve ben. Se non está a doniña. Este é unha doniña. A jineta é un pouco máis oscura. A jineta é oscura, gris, e é máis larga e máis grande. Vale. Entón xa sei eu como é. Bueno, entón isto... Vale, os animais... Que... Bueno, os páxaros... Ainda que lle preguntemos ao Dimas... Porque iso dixe de todo o nome, que iso sabe. Sí. Ah, eu tamén dos páxaros tamén sei que sabe. Claro, son así os máis comuns. Eu, dos páxaros. Bom, hai tantos. Hai o gavilán, o gaio, o merlo,
As rolas, os pombos, un montón de cosas de ahí. Jilgueros, bueno, un montón de cosas. Los que venen por ahí por la primavera, que fan os así na beira dos, das casas. Ah, esas son as gubelas. No, as andorinhas, non é nada. As andorinhas e as gubelas tamén. E as gubelas tamén veñen tamén para a primavera. A gubela é que ten aqueles... Sí. Esa é a gubela, non? Esa é a gubela. E as andorinhas... A andorinha xa migra, xa vexo, xa ven. E logo despois veñen tamén, tamén emigran as... Como se chaman as... Que se cazan, non? Galiñolas. As galiñolas. Pois creo que nos falou Cesario das galiñolas esas. Sí. Que se cazan, efectivamente. Emigran. Emigran e veñen.